dieron la clausura de los cursos de productos de limpieza y aseo personal llevado a cabo por el programa Hábitat de Cedesol en el municipio de Cosolacaque, Veracruz, beneficiando a 40 mujeres que tuvieron la iniciativa de superarse y crear estos productos básicos, con los cuales podrán hacer sus propias pequeñas empresas, con las que obtendrán un apoyo económico más para su familia. Bueno, mira, fue un taller que, bueno, como ustedes saben, fue producto del programa Hábitat de Cedesol, lo que es obra social. Este fue enfocado a las personas que quisieran aprender la elaboración de productos de aseo personal. Tuvo una duración de 2 meses, o sea, 140 horas, y fue impartido para 40 mujeres. Todo esto fueron la elaboración de 25 productos de aseo personal y productos que usamos todos los días, ¿no? Y que bien, si ellos se organizan bien, pueden hacer una microempresa familiar, ¿no? Ese es el objetivo, es más que nada la capacitación para el trabajo, ¿no? A enseñarlos a valerse por sí mismos. El programa Hábitat lleva a más de 1.500 personas beneficiadas con los diferentes talleres que han tenido gran aceptación, generando que continúen los apoyos para las mujeres que día a día buscan superarse. Ok, bueno, el programa Hábitat en este año está beneficiando a más de 1.500 personas con diferentes programas. Por ejemplo, este es un curso-taller de creación de productos de limpieza y aseo personal, donde podemos ver, fabrican desde desinfectantes, cloro, shampoos, jabones, cremas, aromatizantes ambientales, con los que ellas van a poder crear una ayuda económica para su hogar, una microempresa. Madres beneficiadas agradecieron por todo el apoyo brindado y las facilidades para que pudieran crear sus pequeños comercios, con los cuales ya tienen un sustento económico estable. Ahora, mi experiencia más grande en este proyecto fue que me enseñó a convivir, participar con ustedes, compañeras, compañeros, a realizarme como persona. También nos enseñaron a ser responsables, comprometidos, y también no tener miedo a salir adelante, a poder realizar un proyecto de trabajo, como dice. Para TVS Noticias, tvsureste.com.